Para muchas personas, Patrick Miller no solo es el lugar donde van, sino es un estilo de vida. Yo siempre pensé, yo quiero formar parte de esta música. Yo no quiero dejar que el High Energy se muera. Yo quiero que Patrick Miller siga vivo. Quiero formar parte de aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jorge el Padawan. Bienvenido a la casa donde se juntan los patricios antes de ir a Patrick Miller. Y en este momento estamos en el santuario, que es donde tenemos nuestros discos, que para nosotros es un gran tesoro. Teatro Eléctrico, la canción de Clown. Amo esta canción, tiene una fortaleza, tiene una fuerza increíble, es high energy puro. La mayoría de los artistas, o sea, no solo es un género que sea predominado por los hombres, hay grupos, ¿no? O sea, aquí tenemos el disco de Lady O con la canción Imagination, que también es un tema muy suavecito, pero igual, o sea, tú lo ves, ellos cuando cantan, tú los ves cantar, los ves cómo se entregan y nosotros le damos forma a sus pasos. El High Energy es una música que en los 80s tuvo un auge muy importante, pero que en muchos lados fue conocido muy underground. No había muchos lugares para difundir el High Energy y pues en Patrick Miller era un lugar donde tú podías escuchar High Energy. Y aquí en México, bueno, pues el DJ más importante de esta música es Roberto Devesa, que es conocido como Patrick Miller. Él empezó en 1983 en el mítico Club de Periodistas, que durante muchos años fue la casa de Patrick Miller, durante 10 años. Nos traía los éxitos de esta música desde 3 meses o 4 meses antes que los demás equipos o discotecas que estaban en ese entonces aquí en México. Creo que Patrick Miller, que Roberto Devesa, es el mesías del High Energy para nosotros. Es un ser humano hermoso. Es muy noble, tiene un corazón muy bondadoso y tiene el Patrick Miller por nosotros. ¿Por qué no nos puede llevar a la sala de su casa? He tenido la oportunidad de conocerlo. Sabe que lo admiro muchísimo, que es mi todo Patrick Miller. Hay gente que tiene Patrick Miller tatuado, pero no lo tiene del tamaño que yo. O sea, a él cuando lo ve, le encanta. Y al final del día no es algo que sea así como que wow, porque él no tiene ningún tatuaje. Pero sabe que yo lo traigo aquí en el pecho. Bueno, pues ahora vamos a pasar con la banda loca de Patrick Miller. Antes de irnos a bailar, antes de irnos al mejor lugar, acá están los patricios. Tal vez muchos dejan de ver a los amigos de la prepa, a los amigos de la cuadra, pero en el Patrick Miller nos reunimos los patricios. Cada 8 días vemos a los patricios, vemos a los amigos de antaño. Te despojas de cualquier inhibición. Te liberas. Puedes tener una semana súper estresante, pero cuando estás ahí, te sientes vivo. Ese es el himno del High Energy. Es la mejor canción que existe. Y ahí viene el grito de guerra de Patrick Miller. Lo que dice esa canción es lo que sentimos todos los patricios cada noche antes de ir a bailar. Déjala que suene. Dice, bailando, bailando, bailando hasta el final, tomando, tomando, tomando sin parar. Un patricio siempre lo vas a ver vestido de negro, con un dije que diga Patrick Miller o con una playera que diga Patrick Miller. Nosotros, los patricios, expresamos con nuestros movimientos, cantamos la música. Esa es la diferencia contra la demás gente. Prácticamente todos bailamos esto y es genial porque la sentimos como algo nuestro, la sentimos como nuestro himno, así tal cual. La sentimos en el corazón y la bailamos con todo el alma. Directo a Patrick Miller a seguir la fiesta. Este nomás fue el precopeo. Vamos para allá. Vámonos. Adelante.
el productor o el padre de High Energy es Bobby Orlando. Podemos tener ahí en algún debate muchas personas que les gusta el High Energy. FAMSI es un productor importante. Tuvimos la oportunidad de verlo. Patrick Miller nos lo trajo. Fueron de los mejores conciertos que yo he visto en mi vida. Pero, híjole, el padre del High Energy es Bobby Orlando. Cuando llegas a Patrick Miller, entras al túnel del tiempo. El pasillo está grafiteado en luces neón y shalala, y te transportas a otra dimensión. A veces pasan 5 canciones y todas las ruedas ya están armadas y la tuya no. Pues abrir la rueda es lo más difícil, porque todos quieren abrir su rueda y jalar a la mayor cantidad de gente. Pero entonces, cuando tú dejas de pensar en que tu rueda no está armada y te dejas llevar por la música, te transportas y de repente, ¡wow!, ya se armó la rueda. Y al cambio de música, a la mezcla entró otra persona. Entonces ya nosotros en la rueda, mi compadre Pedro es quien se encarga de organizar quién va de un lado y otra persona, Emilio, se encarga de organizar del otro lado. A veces toma la batuta Luis. Yo la verdad no, yo siempre ando en la fiesta y no tomo la batuta. Soy la dama de hierro. Así, todos me sobrenombran así, y mi esposo Peter. Juntos somos la pareja Dance. La pareja Dance Generation. Por este ritmo de música yo cambié mucho. Pues tú bien sabes que cuando uno está más chico, tiene uno etapas diferentes, ¿no? Pensamientos diferentes. De hecho, pues sí, yo tenté drogas, tenté otro tipo de cosas. Y gracias a este ritmo, pues yo creo que tengo a mis hijos, a mi esposa. Si no, yo creo que no nos hubiéramos conocido, porque mi vida hubiera sido otra. Por eso aquí nos gusta venir. Y cuando tenemos oportunidad, viene mi hija, que ya es mayor de edad, y también la traemos a que se divierta un rato. Principalmente tengo el apoyo de mi esposa, de Raquel. Tengo 2 hijos adolescentes, 16 y 17 años. Yo temí que cuando crecieran se iban a avergonzar de lo que su papá hiciera, ¿no? Por el contrario, si bien no comparten el gusto por la música en sí, es algo que respetan. Mi mamá ve una capa en un lugar de terciopelo y me la compra y me dice, mira, te compré esto. Mis amigos, el grupo de amigos que tengo, yo en una ocasión les dije, algo que quiero hacer este año es disfrazarme del Chapulín Colorado e irme al Patrick. Y en 2 semanas me compraron mi disfraz. Y me fui a bailar a Patrick Miller. Yo tengo 25 años bailando ahí, 25 años disfrutando de esta música. Y hoy por hoy, esta música y ese lugar me han permitido que no muera. Y que se lo podamos transmitir a las nuevas generaciones. Y creo que lo que ha mantenido el High Energy hoy por hoy vivo es que es algo puro. Que es algo donde tú te puedes expresar como tú te sientes. O sea, el High Energy te libera. Su nombre lo dice, alta energía.